La situación de los invernaderos en Jarabacoa es caótica porque tenemos al Banco Agrícola quitándoles a muchos productores estas estructuras y a otros los tienen amenazados. Las deudas son cuantiosas porque con las altas tasas que nos impusieron, esta deuda se ha duplicado prácticamente. El capital es muy grande, es casi imposible de pagarse. Entonces nosotros hemos presentado un proyecto de refinanciación al Ministerio de Agricultura y al Banco Agrícola para hacer en conjunto con la cooperativa una acción tripartita para poder resolver este problema. A nosotros nos duele bastante que le estén pasando tantos problemas a los productores y haya indiferencia del Banco Agrícola y del Ministerio de Agricultura, porque no tenemos ningún apoyo. El problema de los productores es la comercialización. Hemos pedido, hemos planteado esos puntos y no nos hacen caso. Entonces nosotros, en este momento que se está vendiendo el pimiento a 8 pesos y nuestro costo es de 15, ¿cómo puede pensarse cómo vamos a resolver esta deuda, estos pagos? Jamás hemos recibido la visita del señor presidente ni del ministro de Agricultura por acá. Entonces nosotros no tenemos con quién hablar, estamos huérfanos. En el caso mío particularmente, yo no estoy por llevar 300 mil pesos. Sin embargo, el gerente me dice que no, que tengo que llevar 500 mil pesos juntos, que si no, no me lo acepta, que eso no es un pago. Entonces nosotros no estamos bien entre la espada y la pared. Yo le dije a él que iba a solicitar un préstamo para dividirlo en dos. Pagarle 300 ahora y 200 a final de diciembre y tampoco me lo quieren aceptar. Ahora mismo cada quien está mango por hombro, como se dice en el argot popular. Aparentemente que estas quejas no han llegado a donde Danilo Medina. Aparentemente se han quedado como niveles regionales y no han llegado allá, porque Danilo Medina tiene otra visión de cómo debe ir la cosa. Bueno, realmente nosotros nos sentimos, es lástima decir esto, pero nos sentimos que estamos prácticamente abandonados. Nosotros, como que nadie nos escucha, hemos hecho los ingentes esfuerzos para que nuestras voces sean escuchadas. Aquí la mayoría de los productores nuestros, los que aún estamos sobreviviendo y que estamos sembrando, es porque hemos hecho esfuerzos grandes para pagar los intereses al banco y ese tipo de cosas. La mayoría están que no pueden ni eso. Realmente hay una calamidad extrema en nosotros los productores aquí de invernadero. Y es que nuestra producción, cuando llegamos a tenerla en el nivel óptimo, pues a veces no encontramos qué hacer con ella. Y se puede observar que tenemos que echar a los puercos, a las vacas, lo que tienen, y si no, botar al vertedero. Que se puede ver de la manera que en las empacadoras, productos que no son comercializables, hay que llevárselo para el vertedero y botarlo porque se dañan. Nosotros hemos hecho esfuerzos ingentes para reunirnos con el presidente y no ha sido posible. No sé qué está pasando, qué bloqueo hay. Queremos que él venga, se junte con nosotros, que nos escuche. Y además de eso, yo quiero que usted sepa, nosotros le hemos llevado comunicación directamente al Palacio Y nada. de la situación de nosotros y no ha sido posible nada. Tenemos ahí un ministro de la presidencia que es de la zona nuestra, señor Peralta, y le hemos mandado comunicación, se le hemos entregado a él personal las comunicaciones nuestras. Bueno, Carlos, te voy a decir, te voy a ser sincero, la producción de los ajíes en Jarabacoa, no tanto de los ajíes, muchísimos cultivos bajo invernadero, está crítica, está totalmente crítica, porque, oye, si tú te pones a mirar el invernadero mío, que está lleno, lleno de ajíes, y apenas a 5 y a 8 pesos se puede vender, no más de ahí. Tengo que decir que ustedes, eso es financiado para que lo paguen a 3 meses. ¿El ají? Sí, que usted lo vende. Imagínate. Imagínate lo que pasó con Jaime, el pobre, un compañero nuestro, trabajador. Oye, con un invernadero sembrado de tomate, ya en pura cosecha, el banco se lo cierra. ¿El Banco Agrícola? El Banco Agrícola. ¿Por qué se lo cerró? Tenía, creo que era una cuota atrasada que tenía él. El Banco Agrícola, nosotros hicimos una reconciliación con el banco. Y fue un problema más serio para nosotros, porque ahí involucró toda la deuda, la puso, ya tú sabes, intereses más intereses, y ahora se ha duplicado el problema de nosotros, la deuda. De nómina, tú tienes que pagar aquí, con el empleado que aquí, por ejemplo, 15 mil pesos quincenal, Quincenal. aparte de los abonos, y sin contar con el Banco Agrícola, que es anual, que lleva los 500 mil pesos al banco.
costo? El ají, el costo de un ají, producir una libra de ají ahora mismo, producirlo aquí cuesta unos 15 pesos la libra. ¿Y a cómo tú estás vendiendo? A 8 pesos y a 5 pesos. Entonces no es rentable. No es rentable. No, estamos todos quebrados en Jarabacoa. Aquí no hay un invernadero, excepto lo que han pagado vendiendo solar, vendiendo casa, ¿tú entiendes? Dos o tres. Pero después estamos, todo el mundo está quebrado en Jarabacoa. Todo el mundo con los invernaderos. No, que el banco no le importa, Carlos. El banco no le importa que tú se entre un ciclón aquí y te acabe con todo. Es lo que quiere, su dinero. Si el gobierno, mira, el gobierno vino aquí para los talloteros y le hizo le hicieron propuesta a ellos y le financiaron unos cuantos millones de pesos, pero los invernaderos nunca han aumentado.